Y hola, ¿qué tal, amigos youtuberos? Aquí son unas cosas de continuando, trayéndoles un nuevo gameplay. Y bueno, sí, es la continuación de este gran juego que ya estuve jugando el 1 y el 2. Y es Assassin's Creed. Así que bueno, continuamos con el juego de Assassin's Creed Brotherhood. Muy bien. Bueno, lo que quiero decirles aquí antes de empezar es que aún no tengo, creo, los DLCs de Assassin's Creed. No estoy seguro dónde se podría ver. Porque es exclusivo. Todo está bien. Bueno, así que bueno, vamos a empezar con este juego. Yo estuve jugando desde hace tiempo. Hace un momento estuve probándolo, por si acaso. Así que bueno, vamos a borrar y vamos a empezar de nuevo. Ok, Nictos, muy bien. Empecemos. No creo que nadie espere levantarse una mañana y encontrarse en mitad de una guerra mundial entre dos organizaciones secretas. No, nadie. Al menos yo no. Sí, pero aquí estoy. Por un lado están los templarios, hoy día conocidos como Industrias Abstergo. Ajá. Están en el negocio del control. Política, economía, tecnología. No pararán hasta que seamos sus esclavos. Todos. Me muero. Luchando contra ellos están los asesinos, dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres. En esa hermandad nací yo. Me muero de nuevo. Hace dos semanas los templarios me encontraron. Me encerraron. Te amordazaron. Me ataron a una máquina que han construido para usarme. Se llama el Animus. Y en ella he pasado la mayor parte del tiempo, explorando los recuerdos de mis antepasados, descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN. Primero reviví la vida de Altair Ibn Lahad, un asesino de las cruzadas. El que no sabe nadar y el más lento. Los templarios querían averiguar dónde estaba algo llamado Fragmento del Edén, un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana. Creían que tenían lo que buscaban. Así que decidieron que yo ya no les era útil. Pero Lucy me salvó. Me muero. Lucy. Cuando todo estaba perdido, resultó que Lucy era una de los asesinos y me ayudó a escapar. Esperaba que fuera el fin de mis desventuras. Pero se metió en un maletero. Pero solo era el principio. Volví a meterme en otro Animus. Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia. Mi antepasado en el Renacimiento, buscando un camino. Con el efecto sangrado, estoy convirtiéndome en un asesino, más allá del nombre. Lo cual será muy útil, ya que los templarios se preparan para dominarnos. Nos han encontrado. Acaban de asaltar nuestro escondite. Hemos huido y buscamos un sitio donde ir. Pero no hay ninguno, y no nos queda tiempo. Chuta. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Espera, ¿cómo que no hay un sitio? Se supone que hace un en el anterior, en la última parte, decían que iban a ir a un lugar, pero no lo tienen. Ok, a ver. A la mierda, ¿qué pasa aquí? ¡Uf! ¡Lo vuela todo! ¿Qué es esto? La memoria está totalmente loca. ¿Cómo me has encontrado? Google Maps. Google Maps. Muere, maldito. Muere. Tiene botón blanco, mira. Toma, maldito. Y caballito. Estamos con Ezio Auditore Italiarini da Firenze. Italiarini. ¿Qué pedo con el humo del fondo? Una mancha medio rara. ¿Será por el brillo que le aumenté? No sé. Rebeca, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tengo que hacer unas pruebas, ya te diré algo. Uh-huh. Ahí están los planetas, el planeta Tierra, ¿no? La Tierra, ahí está el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte y así. ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. La madre, se fue el cuadro parlante. El cuadro parlante. El Vaticano, diciembre de 1499. Muy bien. Donde terminamos, empezamos de nuevo. Muy bien, vámonos de aquí. Ajá. ¿Qué dice para ver esto de... Ah, no. Esto de Ezio. Ajá. No, este es el mapa. What the fuck? Ay, no, me equivoqué. No importa. Vamos entonces.
Chuta, se fue. Se fue Rodrigo, ¿dónde está? Mi hueá, la mierda. Se fue resentido. Ok, ahí está el cetro y el fruto. Oye, ¿y el fruto? ¿Que no estaba ahí? Se supone que estaba en vez de esa bola que sea en la cruz. ¿O no? No sale. No sé, se puede. Mejor en la tierra que en manos del hombre. ¿Tío? ¿Qué puedo decirte? Enviamos a un solo hombre contra un ejército. Estaba preocupado. ¡Rápido, sube! Hay que salir de aquí. Claro, lo dejan solo ahí. Bueno, ok, acá tengo que usar la vista de águila, está el resaltado y vamos por ahí. Eso. Muy bien, me estoy adecuando acá. Es igualito que el 2, así que es lo bueno. Muy bien, estamos acá arriba. No creerías las cosas que he visto, tío Mario. He visto a Luigi. Pues no dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Típico. Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos. Muy bien. Vamos entonces. Vamos, tío Mario. Tío Mario. Tío Mario. Tío Mario, no te dejo pasar, tío Mario. No, no vayas, tío Mario. Es peligroso, tío, no. Tío, tío, ¿por qué? No. Tío. 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 No hace caso. ¿Qué estáis haciendo aquí? Asesinos, Dios os hará pagar vuestros crímenes. Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar. Estás juzgando lo que no puedes comprender. Marchémonos, Ezio, vamos. Bueno, vámonos. ¡Perdón ya! ¡Quítate, negro! ¡Quítese! ¡Ay, para allá! No dejan pasar. ¡Alejaos de ellos! Muy bien, vámonos, tío. No te juntes con esta chusma. ¿Rodrigo ha conseguido herirte? Apenas. Apenas. La armadura amortiguó. Saqué la mugre. A puro golpe. Si no, cuando lo prohibieron, cuando lo protestás, cuando lo prohibieron. Quítese, deja de orar por lo pudeces. Quítese, señor, quítese. ¿Hablando de usarme el fuego? ¿Qué están hablando? ¿Y ahora qué, tío? ¿Qué hacemos? Prepárate para luchar. Ya, me preparo, me preparo. Ajá. Ya, dame permiso, tío. Mira cómo me los chingo. Mira cómo me los chingo. Estoy bien. Salvarte por lo que estoy viendo. No está mal para un viejo. Toma. ¡Cierto! ¡Toma! Ya, madre, me pegó. Vaya, maldito. ¡Fuera! Ahora sí, pues, ahora sí. Es un consecutivo. ¿Cómo lo maté? Bien. ¿No vas a pelear? Ven, tengo el bailecito con el 2. ¡Toma! Vamos, tío Mario. Vámonos. Pensaba el bailecito, ¿eh? Vamos, tío. Vamos, tengo que ir. Dice que tengo que seguirte. Estás trotando, tío. Oye, ¿qué te pasa? Te quedas ahí en el suelo. Vámonos, tío. ¿A dónde? ¡Asesino! Mira, yo te sigo, tío. Eso es. Eso es, tío. ¡Qué fuerza! ¡Qué habilidad! ¡Qué destreza! Vamos, tío. Sube. Vamos, te doy la mano. Vamos. Vamos, por acá, tío. Ven. Ya está. Ven. Vamos, tío. Va a ser lentejuela. Eso me cayó. Au. Vamos, tío. Por acá. Aquí viene más. Hola, ¿qué pasó? Un golpe me lo duele. Tío, ¿cómo te vas a dejar por este boludo? Vamos. Vamos, tío Mario. Que Luigi está bien y no frega.
Déjalo, déjalo ser eso. Vamos. Vamos, tío Mario. Muy lento, muy lento. Muy power. ¡Oh, tío Mario! ¡Oh, tío Mario! ¿Qué hiciste? Ajá. Ajá, no sabía que podías hacer eso, tío Mario. Yo pensé que solo usabas las escaleritas. Voy por acá. Vamos, tío Mario. Vamos, tío Mario. Aquí lindo, mire, eso primero. Yo llego primero. Ya llegué ya. Oye, ¿cómo llegaste primero? What the fuck? Bueno, ya, X. Es una decisión que debes tomar tú, pero debes darte prisa. ¿Qué hago? Dámelo. Luego haz lo que quieras con él. Dele. Dele. ¡Suelta! ¡Me voy a la mierda! Muy bien, y así empieza con esta intro suave. Assassin's Creed Brotherhood, por favor sal. Porque no sale el título. Acá, Ubisoft presenta. Siendo ya. Ubisoft presenta. Assassin's Creed Brotherhood. La hermandad para los que no saben inglés. ¿Qué sería que no sepas? Muy bien. Qué chévere la ciudad de Roma. Sobre todo ese juego es mucho más amplio en su variedad de ataques y toda la cosa. Es como se llama uno de los juegos más completos. En cambio en Revelaciones como que le quitan cosas, ¿no? Y lo hacen un poco más estético para que solo vayas corriendo. Bueno, Motorrilla en enero de 1500. Pasó un año, o tal vez meses nada más. Muy bien, tío. Y entonces Minerva habló del sol. Habló del sol. Habló de un desastre que ocurrió tiempo atrás y de otro que volverá a ocurrir. Ajá. Sí, pero en un futuro lejano, ¿verdad? Entonces no hay por qué preocuparse. Sí. Quizá nuestra labor ha acabado. ¿Tan malo sería eso? ¿Qué es eso? Una bala, justo ahí. Hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera. Ah, ¿y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos? Mis disculpas. Llegaron solo hace un par de días y mis hombres aún están entrenándose en su uso. Claro, pues nada más que yo también he reparado toda Villa Auditoria. De esfuerzazo. Oye, yo tenía más dinero porque solo tengo 53.724 florines. Qué raro. Pero bueno, vamos, tío Mario. ¿Qué habrás hecho con todo mi dinero? Te lo dejé encargado. Será pues para tu viaje, justo el pasaje del barco. Pero bueno, aquí estamos. El logo de los asesinos, acá como pueden ver arriba, no antes no estaba en el 2. Y ahí le pusieron. Se ve chévere. Bienvenido, Ezio. Hola. Matón. Tío, ¿qué haces? Me vas a hacer desincronizar, pinche tío. Ezio. Hola. Mirad, es Ezio. Dejadme ver. Buongiorno. Salve, me alegra estar en casa. Mirad a los dos. Hola. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, negros! Este lugar mejora día a día. Claro. Más que les robábamos y todo. Gracias a ti. ¡Hermano! ¡Hermana! Claudia. Qué alegría volver a casa. ¿Cómo está madre? Está bien. He oído que regresabas, pero ahora te veo con mis propios ojos. La condesa de Forli vino a recibirte. No sabía que fueras tan famoso. Oye... Caterina, ¿aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche. Os lo explicaré todo. Prepárate, Ezio. Tendrán muchas preguntas. Claudia, dile a la condesa que estoy deseando verla. Oye, qué rico. Bueno, iba a decir una cosa. Había como unas manchas rojas, no sé si se dieron cuenta. Justo cuando aparecieron en la ventana, no sé si... A ver, me voy a acercar un poco. Ahí está, ¿ven? Unas manchas rojas yo veo aquí. No sé si es mi cable. A ver, era mi cable. ok. No, fue mi error. Era mi cable que parece que estaba movido del monitor. Ya lo moví, ya desaparecieron. Así que bueno, vamos a hacer las misiones de acá. Ay, perdón. Los hombres de este pueblo son poco más que bambinas. Ningún ejército debería ayudarme. Y mira, nadie. A ver, yo le ayudo, señorita, yo le ayudo. ¿Necesitas ayuda? Hola. Hola. ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado.
Yo soy la afortunada. Has venido a ayudarme. Veamos qué puedo hacer. Sí, sí, creo está que antes te he dado una impresión equivocada. Sí. No tengo marido. Ajá. Las flores son para una fiesta. ¿Sí? ¿Estoy invitado? ¿A la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditore? Si quieres ayudarme otra vez, necesito que un hombre con clase me acompañe. ¿Qué te hace pensar que tengo clase? Lo supe en el momento en que te vi. Chuta. Nadie en este lugar anda como tú. Incluso Ezio Auditore estaría impresionado. A su madre. ¿Es que sabes mucho de Ezio? Claudia habla maravillas de él, pero le ve muy poco. Por lo que sé, es un poco distante. Tiene razón. Sí, lo sé. Oh, no. Tú eres... Claro que soy yo. La fiesta tendría que ser una sorpresa. Soy el zorro. Promete que no se lo dirás a Claudia. ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas. Estaré encantado de escucharlas cuando lleguemos. Qué muchas cosas, ¿eh? Muy bien, llegamos. Y ahora, el pago por mi silencio. Tengo algo en mente, pero hay una condición. ¿Sí? Dímela. Debes esperar hasta mañana. Si es tu deseo, entonces te dejaré. Valdrá la pena esperar, Ezio. Confía en mí. Bueno. Sí, Ezio, ¿cuándo no? Pinchi. Lo que creo que... No sé si están muy... No sé si ustedes habrán dado cuenta, pero me parece que ella es templaria. ¿Por qué? Porque, o sea, le dice, tienes que esperar hasta mañana, pero ¿por qué no podría hacerlo ese momento, ¿no? O sea, a mí me parece, ¿no? Me suena a mí que era templaria y por eso. Pero bueno, vamos a la siguiente misión. A ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Buongiorno. Ezio, Mario va a matarme. ¿Por qué? ¿Que te mate? He perdido su caballo favorito. Que te mate. No desesperes, yo lo traeré. Dios te bendiga, Ezio. Y más. A ver, ponte el caballo. Pichi caballo, ven acá. Ven acá. Ya, ya te agarré. ¡No! ¡Ah! Ven acá. Caballo, no seas cabrilla. No. Ven acá, eso es. Vámonos. Bien. Ten. Gracias, Ezio. Ya no puedo seguir con los caballos. Está bien. Prométeme que disfrutarás de tu vida. Claro. No pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario. Mis batallas ya están ganadas. Me alegra oírlo. Arrivederci, Ezio. Arrivederci, señores. Que no pueda alcanzar el pinche caballo tan simple que fue. Muy bien, bueno, vamos entonces a la siguiente y última. Ya para terminar. Aquí están las nuevas cosas. Los elevadores de Assassin's Creed Brotherhood. Que nos ayudan muchísimo. Muy bien. Hola, ¿qué pasó? Ah, ¿estos son los nuevos cañones? Sí, señor. No, son escopetas. ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Vamos, díselo. No conseguimos que funcionen bien. Y el que los montó no aparece por ninguna parte. Entonces tendré que ir a buscarle. No pretendemos que pierda el tiempo. No os preocupéis. Ahora precisamente me sobra tiempo. Muy bien. Vamos entonces a buscar ahí al ingeniero de los cañones. ¿Dónde estará el ingeniero? Qué difícil de encontrar. No, a la vuelta de la esquina, El pinche estaba acá durmiendo. Oye, tú, sí, tú, pinche bigote, párate. Salve, messere. Necesitamos que arregles los cañones de la muralla. Déjame. No reparo nada antes de las 12. ¿12 qué? ¿Del día de la noche? ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones, no relojes. Pues párate, pe. Si estás ocupado, los arreglará otra persona. Un momento. Nadie más toca mis cañones. Allá. Y entonces, por conveniencia estoy bien. Bueno, los soldados vamos. No tienen respeto por la artillería. ¿Ah, sí? Esperan que un cañón funcione sin más. Hay que alimentarlo. Ajá. Darle un poco de ánimo. Ya. Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos. Pero he recibido un diseño de Francia. Chuta, de Francia. Un cañón de mano. Ajá. Algo que llaman asesino, de hierro forjado. Ajá. Imagínese disparar un cañón que se lleva en mano. Ese es el futuro. Miércoles, no mames, qué futuro. Pero mira, yo también tengo
Mira, yo también puedo dispararlo. Ahí, ¿ve? Mire, yo también tengo un cañón en mano. ¿Ese es el futuro? Mire. Otra vez. ¿Has visto? ¿Otra vez? Hasta que le disparé y no le murió. Bueno, ya gasté 3 balas por gusto. A ver, llegamos. ¿Qué habéis hecho? No sé. Pues usarlos. No estaban listos para disparar. Podríais haber matado a todos. Déjame ver. Su aliento sí que podría matarnos a todos. Y me imagino. Vaya par de mentecatos disparando cañones. Bueno, pruebe. A ver, vamos a usar los cañoncitos. Ponte algo para probar la alineación. A ver. Eso, ay, no le di. Un poquito más adelante era. Okay. El mecanismo de mira funciona. El problema está en la otra parte. ¿Qué otra parte, pinche? Yo sé disparar, ¿no? Es que estaba probando recién. A ver. A ver. Toma, muy bien, van 2 de 5. Vamos por el tercero. El tercero que está aquí. Vamos por el cuarto. Es lo chévere de este Assassin's Creed, aunque solo se usó por un par de veces. Como ya, pues no, a nada. Muy bien, vamos por el último. Tal vez haga un sexto más, a ver si se puede. Vamos, carga. Perfecto. Menos hay alguien aquí que sabe. Ahora, ay, no le di. Chamare, por un poquito no le di. Bueno, debo irme. Gracias por ayudarnos. Si oye los cañones mañana, no se preocupe. Nos adiestramos al amanecer. Ah, ok. Lástima que no sirva de nada. Qué gracioso. Venga, el segundo cañón. Muy bien, vámonos entonces. Ya terminamos con esto. Así que bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood. Iba a decir dos. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Empezamos ahí con una nueva saga de no sé cuántos videos. Y el bailecito. El bailecito. El bailecito de los oculta. Ajá. Ajá. Ese es el pinche. Nos vemos. Chao. Ajá. Ajá. No sale. Ajá. Chao.